El operativo consideró el barrido de veredas y calles, el repintado de soleras, el recambio de señalética de tránsito, el retiro de escombros y basuras, el hermosamiento de las áreas verdes y el reemplazo de letreros dañados, entre otras labores. Para esta gestión, el gobierno comunal dispuso que cuadrillas de trabajadores de las unidades de señaléticas, de aseo de calles y de mantención de áreas verdes, que dependen de la Dirección de Aseo y Ornato, se abocaran al hermosamiento y al retiro de desperdicios de ese amplio segmento de la costanera iquiqueña. Para esto se contó con el apoyo de maquinaria municipal, como mini cargadores frontales, camiones para el acopio de basuras y áridos y el aumento del personal que trabaja en las labores de aseo y mantención de la ciudad. Todo con el fin de otorgar una mejor imagen a la ciudad y de mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la optimización de los espacios públicos. Pero este tipo de operativos no se realiza de manera aislada, según lo expuesto por el municipio. Como una muestra de lo anterior, la semana pasada las mismas cuadrillas de funcionarios municipales de aseo y ornato pintaron la señalética que determina los pasos de cebra, las zonas protegidas, las advertencias de velocidad máxima y los paraderos para la locomoción colectiva, todo a ras de pavimento. La autoridad comunal reiteró también el llamado a los conductores a que respeten la integridad de los trabajadores de aseo mientras ellos realizan su labor, a fin de evitar transitar a altas velocidades o sobrepasar las áreas definidas por conos reflectantes, con el objeto de preservar la integridad de quienes desarrollan la tarea de mantener limpia la ciudad y de no interrumpir estos trabajos.